Hola, hola amigos, aquí estamos ya llegando a las instalaciones del Club Deportivo Augusto Ecuaboli, acá en Santo Domingo, sector de Río Verde. Vamos a conocer un poquito sobre el trabajo que se está realizando, muy importante por acá en este club formativo de nuevos jugadores de nuestro bello deporte. Aquí estamos llegando en el inicio de la clase de este día, iniciando una nueva semana de trabajo acá con el profe Augusto. Tenemos aquí ya el inicio con la presentación de los alumnos, obviamente dirigido por el profe Augusto y la señora Sarita Noble. Ahí, como podemos ver, hay alumnos de todos los edades, algunos experimentados, algunos totalmente principiantes. A todos se les da la bienvenida y se los entrena de acuerdo a su nivel y sus capacidades. La presentación. Y bueno, una oración antes de iniciar el entrenamiento. Están todos mostrando sus mejores deseos. Ahí está Sonrisas, jugador élite de Santo Domingo, Paul Fiallos. Otro jugador de un altísimo nivel, Ryan Arce, más conocido como Godoy. Ahí tenemos una alumna de la categoría femenina, Braina. Llega el profesor Augusto también a dirigir sus palabras a sus alumnos, sus palabras de aliento y de fe. Ahí está la palabra del profe y ya estamos por iniciar el entrenamiento. Alrededor de 25 alumnos están presentes en este momento, solo en el turno de la mañana, ¿no? Otro día de entrenamiento acá en el Club Deportivo Augusto Ecuaboli, buscando sacar nuevas figuras y pulir a las figuras que ya entrenan con ellos. Como vimos, nombres conocidos como el Fino, como ahí está el Fino, ahí está, por ejemplo, ahí tenemos un colocador tremendo, Godoy. Ahí está. Y bueno, las chicas también se hacen presentes. Hay una importante presencia femenina. Ahí vienen Sonrisa, ¿no? Representando al Federico. Y vamos también a la otra cancha, se pasa, ¿no? Así son los entrenamientos del profe Augusto. Muy profesionales, didácticos y muy prácticos, por supuesto. Ahí está, también ya empiezan los ejercicios de salto. Así irán desarrollando los jugadores la habilidad del salto. Ahí está Sonrisa. Parece que está resentido Sonrisa. Bueno, así se inicia el entrenamiento acá en el Club Augusto. Ahí ya empiezan los toqueos de balón con Paul Fiallos, el Sonrisa, miren ahí. Entrenando la defensa, pues Sonrisa es un gran acompañante en partidos élite, de enganchos y en coloque. Bueno, hay bolas que vienen así con esa fuerza y él está mejorando su técnica para poder despejar, defender esos balones. Eso del entrenamiento personalizado del profe Augusto con un jugador élite como Sonrisas. Uno de El Gato Mirra, que también se viene a prepararlo para partidos muy importantes que tiene dentro de poco. Recordamos que habrá el 19 de mayo aquí en estas canchas una programación excelente donde vamos a ver jugadores élite como
Emerson, que enfrentará a Pan Callado, que también se está entrenando con el profe Busto en la parroquia del esfuerzo. Vamos a ver también a jugadores como Cocuya Junior, como el otro histórico como el Baba, y muchos más. Quienes ya han concurrido a estos eventos saben, ¿no?, la calidad de eventos, de partidos que se vienen. No la de el más pequeñín, le dicen Stewart, ¿no?, por su tamaño. Ahí lo vemos a pequeño Stewart, con 12 años. No tiene miedo ya enfrentarse en un partido grande. Ya tiene un nivel bastante aceptable para su corta edad. Stewart, y ahí está, esforzándose cada día por mejorar, ¿no? De aquí en poco tiempo ya lo veremos aquí en partidos muy importantes, sin duda, al pequeño Stewart. Ahora Fino, buen jugador, representante de la cooperativa Taxi número 11 de Santo Domingo, el Fino. También se da su tiempo para entrenarse. Bien, ahí está. Viene otra representante del Ecoboli femenino, Paola. Ella jugaba hace buen tiempo en el Colegio Federico. Quienes conocen allá en el Federico a la señora Vicky, ella es la hija Paola, sobrina del Pico Mocho también, para quienes están más familiarizados con este canal. Ahí está Paola. Es el entrenamiento también con Paola. La hemos visto jugar hace mucho tiempo. Era una gran jugadora, amiga, inclusive compañera de muchos partidos, equipos con Kerly Marín. Representante de una familia de jugadores de Coaboli. Vamos con otro buen prospecto femenino, Brianna. Esperamos que en poco tiempo ya las chicas estén listas para representarnos al club, a la provincia. ¿Por qué no al país? Vamos a ver de aquí a un tiempo si vamos a escuchar hablar de Brianna. Ahí está Brian Godoy, jugador élite, ¿no? Es muy importante, ¿no?, para un colocador de el nivel de Godoy, a aprender a contener las embestidas de sus rivales, ¿no? Hay jugadores que son grandes pegadores de balón, pero al momento de topar una bola a sus rivales quedan debiendo, ¿no? Entonces aquí lo vemos a Godoy entrenando esa parte también, ¿no? Otra alumna que, según el profesor, tiene grandes esperanzas en ella, Milena. Pequeña de estatura, pero vemos sus habilidades. Ah, Milena. Vamos a ver si al final, ahí por ahí sacamos algunas palabritas, algunos de los alumnos del profe, a gusto. Tiene otro prospecto interesante, según nos cuenta el profesor, de la parroquia El Esfuerzo de Santo Domingo. Ambatito le dicen a este muchacho. Ahí está Ambatito Keiler. Próximamente también estará participando en los torneos que se va a invitar al club. Es muy dedicado, dice. Ahí está, la volada que le dice, le pide el profesor. Ahí está. Vean ahí las habilidades de Keiler Ambatito. Vamos ahí con un ejercicio más. 50 zapitos se va a mandar ahí Sonrisa y sus amigos. Ahora, 1, 2, 3,
Se cumplieron los 50. Momento de pausa para refrescarse. Por suerte el día acompaña, un día bonito, fresco, todavía estamos temprano y bueno, todavía el sol no pega fuerte. Anoche fue una noche de tormento, una noche muy lluviosa, pero el día de hoy está muy bonito para entrenar. Bueno, mientras continúa el entrenamiento, vamos aquí a conversar un poquito con doña Sarita Noble, que está aquí cumpliendo las labores de directora, de ayudante, de todo un poquito, dice que hace doña Sarita. Buenos días, ¿cómo está doña Sarita? Un gusto, gracias por la invitación a su club. Muchísimas gracias también por venir aquí a formar parte del Club Augusto de Coaboling esta mañana, don Byron. Gracias por la presencia. Cuéntenos un poquito, ¿de quién nace esta idea de formar un club de coaboling? Bueno, en realidad la idea nace por mí. O sea, yo fui la promotora, como lo hemos dicho anteriormente en otras entrevistas, y yo fui la promotora para que se inicie el Club Augusto de Coaboling. Yo fui quien estuvo ahí insistiéndole a Augusto para que se dé el club, hasta que en algún momento él aceptó, dijo, bueno, en realidad, y le venía insistiendo, sí, porque él es un referente aquí en Santo Domingo en el ámbito del Coaboling, muy conocido en todo el Ecuador, no solamente en Santo Domingo, sino en todo el Ecuador, pues, y es por eso que yo he venido aquí insistiendo, pues, y ya ve, estamos donde estamos ahorita con el Club Augusto de Coaboling, como uno de los mejores clubes a nivel del Ecuador. Ya se están viendo los resultados, ¿no? A nivel de equipos y de individualidades de jugadores, ¿no? Así es. Y hemos competido y gracias a Dios hasta el momento no hemos tenido pérdidas, hemos tenido ganancias siempre con los chicos, porque en realidad los chicos también ponen todo de ellos para prepararse el día a día aquí en el Club Augusto Coaboling. ¿Qué jugadores usted recuerda, puede destacar de los que ustedes han formado hasta el momento? Tenemos a, de los niños, tenemos a Chunguito, a Stuart, Joel, que son buenos jugadores, excelentes jugadores en la edad, en la categoría de ellos, pues que en realidad no hay quien les enfrente a ellos en esas edades. Otro David, ¿no? ¿Visto? Juancho, Alexis. Tenemos a Juancho, tenés a Alexis. Jugadores de 14 años, así 15 es, para ellos abajo. Ellos tienen 15, 14 años, sí. Como es Alexis, Juancho también, que se han venido preparando también. ¿De dónde nace esta idea que surge en usted de formar jugadores, de enseñar, de darle estos entrenamientos a jugadores, ¿no? La juventud que necesita mucho, ¿no? Una alternativa para recrearse, para surgir en el deporte, para tener pues un buen estilo de vida. La juventud y también con los adultos, ¿no? Que vienen también a prepararse acá. Así es, bueno, en realidad todo esto nació en alguna ocasión que estuvimos en casa del jugador cojo Rodolfo. Él nos hizo la invitación. Rodolfo Solís, querido cojito de oro. Exacto, sí, estuvimos en la casa de él y pues él fue la persona quien nos motivó también a que Augusto se ponga el club para que él enseñe a los niños. Entonces desde ahí nace también mi apoyo hacia Augusto en formar el club
Igual yo he sido la que he puesto el nombre al club, porque Augusto me decía, pongamos otro nombre, pongámosle Ecuaboli, como es este Santo Domingo de los Áchilas. Yo le decía, no, pongámosle Augusto, porque Augusto fue un referente en el Ecuaboli y la escuela tenía que, el club sí, tenía que llamarse ya le hemos visto jugando Augusto Ecuaboli, como exacto, como todos ya lo han visto también, saben el juego que tiene Augusto, pues entonces no podía dejar de poner ese nombre. Bueno, ahí está, importante el apoyo de doña Sarita en la mentalización y bueno, en la creación de este importante club, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Eso es una labor muy buena que están haciendo, se les felicita y bueno, vamos a continuar por acá con el entrenamiento. Ahí está sonrisa, con ejercicio de resistencia física. Necesita un jugador que ya lo hemos visto, ¿no? Codearse con los mejores del país, ¿no? Sonrisa ha estado ya en Copa Canela, en el torneo más importante del país. Con otro referente del Ecuaboli en Santo Domingo. Bienvenido Vera, el gato Mirra. También se prepara, también necesita ahí una guía para mejorar su nivel de juego. Por el día de hoy es el alumno más viejito, pero tenemos entendido que hay jugadores mayores todavía que el gato Mirra. Y se viene Brian Arce, Godoy. Necesita mucho estos ejercicios porque es un jugador élite. Quienes pues lo han visto jugar, tiene un salto impresionante. Ahí está. Entrenamiento que se hace ahí, la parte personal que se hace con cada alumno. Tenemos al más pequeñito, Stewart, 12 añitos y miren, se exige igual que los grandes. Deseo, ¿no? Obviamente es que todos estos muchachos continúen en la práctica del deporte y puedan llegar a lo más alto. Tiene Ambatito que tiene pues muchas habilidades. El profesor ha fijado muchas esperanzas en él, por eso lo ha traído acá al pueblo, ¿no? Para que se entrene en 3 semanas, ya que él viene de lejos. Exigencia es la misma con cada alumno por parte acá del profe Augusto. Aquí vamos a ver el entrenamiento de salto que hace Godoy, obviamente dirigido por el profe. Apoyar al compañero en forma de aplaudir, porque le estamos transmitiendo energía. No sé si han visto, yo siempre le recalco, porque me ha pasado a mí que cuando yo he ganado partido de cero, pero porque estoy con la moral alta, yo no es porque me lleven 5, 6, 7, 0, yo desmayo, no. El partido no se acaba mientras no haya el punto final. Siempre recalco, yo he ganado hartísimo partido de cero. Por eso debemos estar con la mentalidad arriba. Pues, dale, dale.
duro. Dale. Eso. Dale. Eso. Dale. Eso. Dale. Dale. Eso. Aplauda a tu compañero. Dale, dale, dale. Eso. Eso. Dale. Dale. Eso. Dale. Arriba. Eso. Dale. Eso. Qué bien, hijo. Dale. Dale. Arriba. Eso. Dale. 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 Eso. Dale. Dale. Eso. Dale. Dale. Sí. Dale. 50. Dale. Arriba. Dale. 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 Jugador élite, alumno de el Club Augusto. El Gato Mirra. Últimamente está mostrando un buen nivel. Demostrando que no solamente un jugador jovencito, juvenil, de menos de 30 años, puede subir su nivel. También lo puede hacer un jugador pasado los 30 años. Tenemos las sonrisas, quien se ha destacado como acompañante, volador, servidor, pero también en Coloque tiene buen nivel y puede seguir mejorando. Apenas con 19 o 20 años creo que tiene, no tiene más. Puede todavía superarse mucho en el Coloque. Y para eso se necesita obviamente de un salto poderoso. También viene Paola. Ahí va Paola. Dale, dale. Eso, dale, métele por ahí. Eso. Ahí está el profe. Le va a demostrar la manera de hacerlo, el profe, ¿no? Y acá todos lo van a hacer. Y la mierda, hazla ahí. Por su lado. Ahí está. La preparación física es muy buena, muy exigente acá en el Club Deportivo Augusto Coboli. Sí, se viene lo que más le gusta, lo que todos están esperando, ¿no? Jugar boli. Esa es la esencia de estar aquí en este lugar. Hacer y practicar el deporte favorito, ¿no? De ellos y de, bueno, de miles y miles de ecuatorianos. Se viene lo bueno, el boli. Ahí vamos a ese partido donde están enfrentando los pequeñines a las chicas. Vamos a ver, un poquito nomás, vamos a ver quién es más. O quién. ¿Quién puede más en este encuentro? Ahí está. Este equipo confirmado por María Briana. O Braina, Braina. Y Paola. Stewart al otro lado. Ahí está. Ahí están Batito y Stewart acompañando ahí. En el equipo de los muchachos. Ahí está Stewart. Ahí caña Braina. Y se quedó el colocador. Y la de Paola. Vamos a ver si tiene una buena batida. Como su mamá, doña Vicky. Ahí está. Bien, bien. Estas chicas ya topan bola. A pesar del poco tiempo que tienen. Gracias.
Ahí podemos ver el nivel de los alumnos del profe, ¿no? Alumnos principiantes, obviamente. Bueno, bueno, aquí estamos con dos referentes de aquí del Ecuavoli, acá en Santo Domingo, que también se entrenan con el profe Augusto. Aquí tenemos a Brian Arce, conocido como Godoy, y a bienvenido a ver al gato Mirra, que está muy a gusto aquí en el Club de Augusto, valga la redundancia. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Qué tal el gato? Buenos días para toda la gente que nos sigue en el Ecuavoli, pues, como pocos me conocen, los que no me conocen, mi nombre es Bienvenido Vera, más conocido como el mundo del Ecuavoli, gato Mirra. Aquí, full entrenamiento en la escuela del profe, agradecido por las enseñanzas que nos da. Bueno, hay veces, hay personas que se burlan porque dicen que uno de viejo entrena. Bueno, yo no lo tomo así, porque al final yo ya tengo mi edad, tengo 42 años, y yo hago que los jóvenes se motiven, porque exactamente es para los jóvenes. Yo lo entreno. Piensa que una persona ya pasado los 30 años puede subir su nivel todavía, pasado 40 años puede todavía, bueno, yo de mi parte incrementar su nivel. Que en mi punto, yo de mis 42 años, yo lo hago como para mantenerme, porque en verdad me encanta el Ecuavoli, me gusta, y el deporte, esto es lo que más me encanta, ¿no? Y yo lo hago como para mantenerme. A mi edad ya de 40 años, pues yo digo la verdad que simplemente yo lo entreno como para mantener el nivel. Ya para subir de nivel, para mí parece que no, esto le sirve a la juventud que está joven. Yo los invito a que vengan y entrenen a la escuela del profe Augusto, que es una buena escuela, y más que todo lo que él enseña es algo saludable para la gente joven. De paso se está preparando para unos retos importantes, bueno, que tienen, claro, en el próximo día. Partidos, aproximarse en Jipijapa con un amigo de Jipijapa y en el Guayaquil con mi pana Arenita a pagarle la visita. Bueno, esas son constancias de lo que hace el deporte. Bueno, ahí estaremos también informando al público de estos partidos que tiene próximamente el gato Mirra, y ahí está también entrenándose. Acá estamos con Godoy, un jugador que últimamente lo hemos visto en un nivel sumamente alto. Nos estaba contando que ayer le ha jugado a un referente también del Ecuavoli como Reinaldo, ¿no? Le dice la izquierda, me dice. Así es, la izquierda le dio a Reinaldo. Y lo pudiste vencer, ¿no? Un partido duro. Pues sí, gracias a Dios salimos victoriosos. La verdad sí pensé, o sea, sí pensé, dudé la verdad a ganarle con mi izquierda, pero bueno, demostré una vez más que estoy subiendo de nivel, y le agradezco a Dios por darme un día de vida y salud, y por la oportunidad que me viene también el profe Augusto de estar aquí en su club y así subir de nivel aún más. ¿Cuántos años ya tenías jugando el Ecuavoli antes de venir aquí? Pues antes de llegar aquí, como unos 4 años. ¿4 años? Entrenar, ¿no? Sí. O sea, así, a la criolla, como dice. Por mi voluntad propia, sí. Ajá, así se aprende. Bueno, pero ¿qué te motivó a pensar que un club formativo se puede sacar algo más todavía del juego que ya tenía? Pues la verdad, primeramente me llamó la atención porque ellos tienen algo principal que no tiene cualquier club, que es poner a Dios en primer lugar ante cualquier situación, y la verdad me agradó mucho y por eso me motivó bastante, la verdad. Esa es mi primera inspiración. ¿Tú sientes que desde que estás aquí has mejorado tu nivel? Sí, te vemos muy bien, ¿no? Supongo que estás en tu momento, tu mejor momento, ¿no? Pues sí, gracias a Dios sí, la verdad. Gracias a Dios sí, sí estoy subiendo de nivel, sí estoy en un buen nivel, y la verdad me siento orgulloso también porque estoy logrando algo que cualquier jugador anhela tener, la verdad. ¿Algún partido, algún torneo importante que tengas ahí en un futuro cercano? Pues la revancha con Emerson. Hemos jugado 2 veces, no me ha ganado ni le he ganado, y ha sido abierta. El cumpleaños, Dios mediante, el 9 de junio, en las canchas Ocertín, va a ser la definitiva, ya que me gane o le gane. Sector de la Vía Quevedo estará jugando ese partido. Bueno, ahí estaremos también informando al público. Muchas gracias por sus palabras a dos grandes jugadores de Santo Domingo, ¿no? Suerte y éxito, ¿no?, en sus futuros encuentros, ¿no? Gracias, bendiciones. Tenemos a Paola Barreto, una de las referentes de las alumnas de este club Augusto. La saludamos. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo te encuentras aquí a los tiempos que te vemos ahí en la práctica del Ecuavoli? Exactamente.
como sabe, yo jugaba antes y tuve una para, por lo que quedé embarazada. Entonces dejé de jugar vóley totalmente, entonces quedé sin físico, sin dominio ni nada. Entonces vi el club del profe Augusto. Me llamó mucho la atención la manera en que practica, la forma, el entrenamiento que da. Y me gustó. Entonces regresé para así poder volver a jugar a las canchas y practicar el deporte que tanto amo. Pero primero vas a entrenarte y después vas a ir, volver a ir. Exactamente, a claro. Todo sí, para que no te cojan ahí de pato. En exacto, el Federico. Ajá, ahí sí. ¿Cuántos días o cuánto tiempo ya estás entrenando aquí en el club? Prácticamente sí, por cumplir un mes de entrenamiento. Claro, cuando llegué no podía nada. ¿Te costaba mucho soportar el entrenamiento? Totalmente, quedé todo con los brazos morados, terrible, con un físico fatal. Ahorita estoy empezando a tener físico, dominar el balón. Y el dominio del balón. Ya pues, mucha suerte, Paul. Esperamos verte pronto por las canchas. Que vaya Federico ahí. Igualmente. Un saludo. La compañía de tu mamá, ¿no? De doña Vicky. Sí, de mi mami, que juega ahí Federico. Que bueno, es muy conocida por la gente, ¿no? Bueno, ahí está Paula. Muchas gracias, ¿no? Es otra de las buenas alumnas que tiene acá el profe Augusto. ¿Sabes? Este dicen que es el clon pequeño de Pan Callado, pero todavía le falta mucho para ser como Pan Callado. Con Braina, una alumna también de las que están iniciando aquí con el profe Augusto. Hola, Braina, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Aquí viniendo a entrenar todos los días para ser mejor y dejar en alto el club. ¿De qué sector vienes de la ciudad? De aquí cerquita del barrio La Floresta, en la Municipal 1. Ah, ya aquí cerquita de Río Verde te encuentras, ¿no? ¿Qué te motivó a practicar el ecuavoli? ¿Algún familiar o algún? ¿Qué pasa? ¿Cómo así? La verdad es que siempre había entrenado fútbol, pero en mi barrio por lo general juegan boli todos los días. Entonces decidí entrenar y aprender porque también es bueno y más que todo es un deporte que te ayuda mucho a mantenerte. Ayuda mucho y haces todo el cuerpo. ¿En cuánto tiempo ya estás entrenando aquí con el profe Augusto? Ya tengo un mes y una semana. ¿Ya te encuentras actualmente? Tengo 22 años. Ay, no parece, parecía que era una jugadora juvenil. Yo le calculaba unos 15 años a Braina. Pero bueno, creo que todavía estás muy joven para que en poco tiempo adquieras un buen nivel, ¿no? Bueno, felicidades, Braina. Se te ve muy bien en la cancha. Esperamos que sigas superándote, ¿no? Aquí estamos con Stewart, referente aquí de Ecuavoli, a pesar de su corta edad, ¿no? ¿Cómo te sientes de acá con el profe? Ay, muy contento porque el profe nos enseña mucho la disciplina y nos alienta para hacer todo lo mejor en los entrenamientos. Has mejorado tu nivel, ¿no? Entonces, desde la última vez que te vimos, ¿no? Sí. Ya, te paras ya, ¿no? A pesar de tu tamaño, te paras en la cancha grande como cualquier jugador, ¿no? Sí. Ya has aprendido mucho. Ahí está el Pan Callado, dice que del... ¿Pero por el juego o por solo el físico se parece? Por la cara. Ah, por la cara, si en el juego no. No sé. Ahí está, no, bueno, todos tienen la posibilidad de superarse aquí con el profe, ¿no? Está empezando y bueno, ya poquito a poco vamos a tener otro Pan Callado por acá. Bueno, muchas gracias, jóvenes, que están aquí entrenando con Augusto. Como siempre, un agradable ambiente. Y acá están ya jugando los mejores. Ahí tenemos a Godoy, está enfrentando a Sonrisa. Así, un partido suavecito. Para mantener ahí la energía, juego. Ahí está Fino de este lado con el gato Mirra y Sonrisa. Que marca ahí un punto. Lo bombeó Godoy. Vamos a ver si se enoja Godoy y se manda una pegada. Ahí está. Ahí está. Suavito nomás. No le da todo lo que tiene Godoy todavía. La izquierda. Ahí está el chequeo de Sonrisa. Ahí lo mantiene atrás a Godoy.
al medio. Perfecto, ahí también. Sonrisa. Un jugador iniciado en las canchas del Federico, ¿no? Y ahora ya como jugador élite está entrenando también con el profe Augusto. Ahí va Godoy. Miren. Sin necesidad de pegarle, también puede poner Godoy. Ahí está Godoy haciéndole sentir, ¿no? Su poderío a sus compañeros. Bueno, y aquí estamos con el duro aquí de del Club Augusto, ¿no? Precisamente el profe Augusto. ¿Qué tal, profe? Un gusto. Gracias por la invitación. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, profe? Cuéntenos un poquito cómo va. Para mí es un orgullo tenerlo aquí en su canal, en su página de Eduardo Coaboli. Entonces, aquí estamos con el horario del turno de la mañana. Como usted puede ver y observar y haber visto todos los entrenamientos, estamos perfeccionando a cada uno de mis alumnos en el ámbito del Coaboli. Eso, profesor. Preséntese un poquito para quienes no lo conocen, de dónde viene Augusto. ¿Cuánto tiempo lleva ahí en el Coaboli? Mi nombre es Augusto Velasco. Todo el mundo me conoce en el ámbito del Coaboli como Augusto. Tengo muchos años, fui referente aquí en la ciudad de Santo Domingo Los Áchilas. Representé también a nuestra linda ciudad. Entonces, tener aquí el club para mí es algo bonito, algo bello. Aplicar también todas las enseñanzas que yo tuve en tiempos atrás. Entonces, yo lo he perfeccionado y eso es lo que yo comparto, todas las enseñanzas de lo que yo me he entrenado y me dio resultados. Entonces todo eso lo comparto. ¿Usted también tuvo la oportunidad de aprender recibiendo un entrenamiento así personalizado? No. ¿O como antes solo la creo y así? No, estábamos conjuntamente entrenados con el Cojo Rodolfo, Olger, que es más conocido como el Kuzumbo. Entonces, con ellos entrenábamos, iban practicando la llanta, salto, y ahí es cuando de su propia cuenta con ellos lo que me dio resultado a mí también. Usted decidió que podía aplicar esos conocimientos para ayudar a los jóvenes también a formarse. Sí, porque yo me preparaba cuando tenía partidos de dinero en tiempos atrás. Entonces yo me preparaba y entrenaba mis 15 días. Entonces, y eso es lo que yo comparto con todos los alumnos, todo lo que yo he aprendido y también he entrenado. Es un poquito, ¿no? Ya nos estaba diciendo doña Sarita que principalmente en un principio fue la idea de ella, ¿no? Que ella fue la que lo tuvo que motivar para llevar a cabo ya. Sí, ella fue la promotora de todo lo que es este club ahora. Entonces, yo no estaba en mis pensamientos tener un club, mucho menos tener un grupo de gran número de alumnos, y eso es bastante responsabilidad. Más o menos, ¿ya con cuántos alumnos está manejando el Club Augusto actualmente? Actualmente estamos como 82 alumnos, y también tenemos extensiones en lo que es en la parroquia del Esfuerzo, Monterrey también, ahora nuevo también que tenemos. Monterrey de la Concordia. Expandiendo. Cuéntenos cómo fue aquí la llegada hasta el sector de Río Verde. ¿Fue complicado? ¿Cómo fue llenando ese club con nuevos alumnos? No fue tan complicado, porque también hay gente humanitaria, que como el señor Juan Carlos Paredes, quien nos abrió la puerta de aquí de sus canchas, y desde ahí comenzamos con los niños. Y los niños, cuando se enteraron que yo estaba entrenando, los padres de familia y amigos que son en el ámbito del Ecuador y que son jugadores, entonces ellos no dudaron en traer a sus hijos, familiares, y se fue numerando muchísimo lo que es ahora el Club Augusto Coaboli. Claro, le ayudó bastante no ser un referente en el Coaboli. Sí, me ayudó bastantísimo, algo increíble, pero siempre cuando anda con el camino correcto, poniéndolo a Dios sobre el primer plano, entonces todo viene a la perfección. En su club se recibe jugadores, ¿desde qué edad más o menos ya los puede usted entrenar? Tengo alumnos de 5 años para adelante, y el cual es sin límite de edades. Sin límite de edad, ¿no? Sí. ¿Usted cree que una persona ya que dice tiene 30 años y quiere iniciarse 40 años y se le puede hacer subir de nivel con un buen entrenamiento? Sí se sube, sí para se sube que no, de nivel y se mantiene físicamente sano también. Eso también es importante, ¿no? Eso es que
De pronto no pueden, todavía necesitan una guía, ¿no? A pesar de los años. Sí, sí, y eso es buenísimo. Pero también he tenido alumnos de 38 años de edad que no han sabido nada del ámbito del ecuabol, solo le han gustado ver y se van aprendiendo. En poco tiempo ya están listos, ¿no? para salir a una cancha. Sí, están listos. Inclusive tengo niños que ahora último tienen 2 meses de que iniciaron y ya comparten encuentros también. Su trabajo ha motivado que también jugadores, ¿no?, que son conocidos como élite, también quieran aquí un entrenamiento personalizado, ¿no?, para superar todavía lo que ya han hecho, lo que ya son conocidos, quieren llegar más alto, ¿no? Sí. Hay algunos. Tengo sin número de alumnos que son jugadores de élite, el cual ellos vienen aquí, se preparan. A veces vienen solo para ver el entrenamiento y se van quedando y son referentes también aquí en la ciudad de Santo Domingo. Fuera de la provincia también, como Domínguez, él vino, se preparó y ahora está en su máximo nivel. Chagüí, Pan Callado, que también está en el esfuerzo, Godoy, como usted lo conoce, en La Mirra, cuando viene se prepara para sus encuentros, Sonrisas, Kerly Marín, una referente jugadora a nivel nacional, representando también a la provincia de Santo Domingo en lo que es ecuabol y femenino. Ahí tienen una tarea también, profe, ¿no? Sacar también en la categoría femenina un equipo importante, ¿no?, que nos pueda representar bien, ¿no?, al club, a la provincia. ¿Por qué no al país, ¿no?, donde también ha cogido mucha fuerza últimamente el ecuabol y femenino? Sí, y de eso se trata. Del club se trata de formarlos, tanto en lo deporte y también tanto como en lo personal. En lo espiritual también se les aconseja que... Ahí se les da una guía, ¿no?, para una que guía por el camino correcto. Que no vayan después a caer en algo malo el mismo alumno, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Bueno, profesor, ha sido un gusto enorme venir aquí y estar aquí mirando su entrenamiento. Es un muy buen trabajo, lo podemos constatar. Y bueno, felicitarle y bueno, que sigan los éxitos, ¿no?, y el progreso de su club y de sus alumnos, ¿no? Sí. Muchas gracias, profesor. Ahí lo teníamos, ¿no?, aquí para finalizar este día de entrenamiento acá con el profe Augusto. Muchas gracias, amigos. Como siempre, estamos aquí haciendo algo un poquito diferente, ¿no?, para salir de la rutina en los partidos y que la gente conozca lo que es un club formativo, ¿no?, que cuenta con el aval del Ministerio de Deporte, nos ha dicho el profe Augusto también. Bueno, amigos, si alguien desea, pues, aquí de la zona de Santo Domingo o de las filiales que tiene la escuela del profe Augusto, puede venir con toda confianza, ¿no?, aquí, y los precios son asequibles, sobre todo, ¿no? Muchas gracias, amigos, por mirar este video, como siempre. Amigo Byron Eduardo, con todo lo referente al deporte máximo de el Ecuador. Vamos a ver, la última jugada para despedirnos. Viene Sonrisa. No colocó, y a ver si. Es linda colocada de Godoy, amigos. Muchas gracias, hasta la próxima.